Vamos en este momento a hablar de seguridad pública. Las capturas que ha ejecutado la Policía Nacional Civil en las últimas horas. Tenemos los detalles completos en TN 23. Efectivamente, Alan, y es que antes de mediodía se había mencionado que un hombre había sido detenido en la zona 6 de Misco, en la colonia El Milagro, tras ser sorprendido entregando un celular al conductor de un bus de la ruta 22, que tanto hemos hablado durante los últimos días, y no era para menos, 5 ataques contra este tipo de unidades. A esa hora se dijo que el hombre, quien fue identificado como Jeremías Israel Martínez Quintanilla, se había salvado de ser linchado por vecinos, quienes están muy molestos por tanta violencia y así que pedían hacer justicia por mano propia. Minutos más tarde, la versión cambió y se mencionó que el hombre había sido consignado al juzgado correspondiente, no por entregar un teléfono móvil para extorsión al conductor del bus de ruta 22, sino por portación de droga. Sin embargo, las investigaciones continúan, pues las versiones contrastan hasta el momento. Vamos a conocer los detalles porque nuestro compañero Marvin García llegó a recabar más información respecto al caso. Pilotos de la ruta 22 de Misco han detenido a un presunto extorsionista, Jeremías Martínez, al que usted lleva en su pantalla. De acuerdo a la información que se tiene por parte de la Policía Nacional Civil, esta persona fue a entregar un celular hacia el predio de estos buses y bajo amenazas de muerte exigía 300 quetzales a los pilotos para que los dejen trabajar. Esto es lo que se está dando en este preciso momento. Usted lleva en su pantalla aquí al juzgado de turno por agentes de la Policía Nacional Civil. Fue trasladada a esta persona, presunto extorsionista, quien en el momento, como repito, iba a entregar un celular. Los agentes de la Policía Nacional Civil han detenido a esta persona, de acuerdo a lo que se tiene por parte de la Policía Nacional Civil. Amigos televidentes, en este momento esta persona se quería ocultar y ante la cámaras, como usted puede observar, amigos televidentes, parte del trabajo, la respuesta que está dando la Policía Nacional Civil ante las investigaciones que se mantiene. Ayer lo decían, cuáles eran los operativos que estaban montando, y hoy han logrado lo positivo las fuerzas de seguridad al detener a una persona. Pero preciso es también, ¿verdad?, de hablar y tener las versiones por parte de las autoridades, así como de la Policía Nacional Civil y pilotos, quienes ellos indicaron que eran perseguidos por estas personas. Vamos a tratar de llegar a ustedes, amigos televidentes. Es parte del trabajo que se realiza en este sector y vamos a nosotros observar. Caballero, ¿por qué te tuvieron vos? Después de la extorsión, ¿verdad? ¿Pero sí estaba entregando un celular? No, no estaba entregando nada, era de que simplemente a hacer un mandado iba. Si no. ¿Qué te agarraron? ¿En el predio dice que te agarraron? Ah, no, ahí casi llegando al extremo. Ah, ya. ¿Pero sí fuiste a entregar? ¿Sí, se, no, sí te enviaron a extorsionar a estas personas? Exacto, no sé nada, yo. Sí. Ahí está, con esos. Bueno, amigos televidentes, han escuchado ustedes parte de la versión que ha dado esta persona retenida por parte de agentes municipales, quienes realizaban una ronda en este sector. En principio, esta persona está confusa, él dice de que no está extorsionando, sin embargo, después dice exacto, y ya queda en las investigaciones de la Policía Nacional Civil y para que pueda llegar hasta este lugar y poder dar una versión exacta si esta persona es responsable de extorsionar. Pero todo apunta de que él fue a dejar este celular, a pesar que nosotros le hemos preguntado que si él entregó este celular a los pilotos de la ruta 22, él ya fue detenido y lo defendieron aún los agentes de la Policía Nacional Civil, ya que pretendían quemarlo vivo estos pilotos, quienes se mantienen molestos en la estación de la colonia El Milagro, en la zona 6 de Misco. Cuando el reportero del pueblo le pregunta si te enviaron a extorsionar, él responde exacto. Inmediatamente, en cuestión de segundos, dice no sé nada. Eso es lo que generó de alguna manera esa duda si realmente se trata de un extorsionista o no. Lo cierto es que fue arrestado por la Policía Nacional Civil y la misma Policía Nacional Civil, a través de su cuenta de Twitter, aclaró la situación minutos más tarde. Ahí tiene usted el tweet
justamente publicado en la cuenta oficial de la Policía Nacional Civil. Jeremías Israel Martínez Quintanilla, alias El Punto, de 24 años, fue detenido en la sección X, Colonia El Milagro, zona 6 de Misco. Llevaba marihuana y una pipa. Varias personas lo señalaron de ser un supuesto extorsionista que opera en el área. Además, tiene dos antecedentes, lo que quiere decir que este hombre ya había sido arrestado en dos ocasiones, aunque no se aclara por qué delito. Únicamente la Policía Nacional Civil, a través de su cuenta de Twitter, se limita a indicar que tiene dos antecedentes policíacos. Ahora bien, importante mencionar, porque en este tuit la Policía Nacional Civil aclara que la única razón por la que arrestaron a este sujeto es por posesión de marihuana. Para el consumo, definitivamente, ve usted también que se mostraron las fotografías de la pipa que este hombre portaba para fumar la hierba en mención. Lo que quiere decir que este hombre, de momento, de acuerdo a la información que maneja la Policía Nacional Civil, no estaba extorsionando a los conductores de la Ruta 22. Sin embargo, también lo ve usted en las líneas en el tuit que dice que varias personas lo acusaron. Ahí está lo que le indicaba en el texto. Varias personas lo señalaron de ser un supuesto extorsionista que opera en el área. Es decir, la Policía Nacional Civil en este tuit en específico aclara que el hombre fue arrestado por posesión de marihuana, pero deja también en entredicho la acusación de varias personas. Lo que quiere decir, amigo televidente, es que la investigación va a continuar. Hay que recordar, la Policía Nacional Civil es el ente encargado de ejecutar las capturas, ya sea a través de una orden judicial o en actos en flagrancia, como ocurrió en este caso. Pero quien debe investigar definitivamente, llegar al fondo del asunto para saber si se trata realmente o no de un extorsionista, en todo caso, es el personal del Ministerio Público. Lo que ocurre con este tipo de acciones definitivamente es que los agentes de la Policía Nacional Civil que logran el arresto de este hombre lo consignan de inmediato a Torre de Tribunales. El juez que conozca el caso de este hombre le hará saber los motivos de su detención de acuerdo a la versión de la Policía Nacional Civil y va a fijar una audiencia de primera declaración. En esa audiencia de primera declaración, este hombre ya va a tener la oportunidad de defenderse a través de la representación legal de un abogado de su confianza. Si no lo tiene y si no tiene el dinero para contratar a un profesional en el derecho, lo que ocurre es que el Estado guatemalteco le ofrece ese beneficio a través del Instituto de la Defensa Pública Penal. Con las pruebas que presenten entonces el Ministerio Público, se va a determinar si se puede o si es viable o no abrir una investigación en contra de este sujeto vinculado a un caso de extorsión o únicamente será un caso por posesión de marihuana. Lo que quiere decir que este hombre tendría el beneficio de evitar la cárcel a través de una caución económica, si es que así lo decide el juzgador que conozca el caso de este hombre. Lo cierto es que esta historia en particular generó mucha polémica, sobre todo cuando se registró la captura en horas de la mañana en el municipio de Misco, zona 6, Colonia El Milagro. Ya lo indicaba Marvin García, el reportero del pueblo. Lo que iba a ocurrir en ese lugar es que este hombre querían vapulearlo, incluso había personas que amenazaban con lincharlo, asegurando que se trata de un extorsionista y que el objetivo de que él haya llegado a ese sector de la zona 6 de Misco, Colonia El Milagro, era justamente entregar un aparato celular. Pero como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, amigo televidente, las autoridades no pueden basar el resultado de su trabajo en especulaciones. No pueden llegar, por ejemplo, los agentes de la Policía Nacional Civil a decirle a un juez que se supone llevaba un celular si no existe esa prueba. Evidentemente, si existiera el celular, la situación sería totalmente distinta. De igual manera, eso no quiere decir que se trate de alguien que podamos tachar ya de culpable. El Ministerio Público debe cumplir con su trabajo y se debe cumplir con todo el proceso respectivo. Lo que ocurre en estos casos, entonces, como les decía, si no hay parte pidiente, si no hay pruebas, lo más seguro es que este hombre en poco tiempo recupere la libertad, pese a las acusaciones en su contra que surgieron al momento de su captura. La Policía Nacional Civil básicamente rescató a este hombre y lo libró de una paliza en ese sector del municipio de Misco. Y procede la Policía Nacional Civil definitivamente respetando lo que manda la Carta Magna de nuestro país, respetando las leyes de nuestro país, procede a su arresto y consignación a juzgado competente.